qué tú eres? Yo soy palero, yo soy rayado un palero. Yo soy palero, yo soy rayado un palero. Yo soy palero, soy tatinquis. Yo le pedí licencia. ¿Ustedes le pidieron para mí? Soy palero, soy tatinquis. Yo tengo 7 rayos, 11 atallos, algún BCG repinagundo, pero nunca he utilizado eso para mí. Si me enganga me manda yo va. Y como Wisa, usted está la banda. Si me enganga me manda yo va. Bueno, eso es una ceremonia que se le hace al espíritu que cuida ese mundanzo. Mundanzo es el mundo donde vivió ese espíritu, un negro congo africano, que cuando no era un alma desencarnada, animaba en esta zona y cuidaba esa zona. Tiene que ver con 7 rayos. 7 rayos vive en los altos de la Pampa, que es 7 rayos o en Cebatalla. O que tiene que ver con Ogún Benseguerra Viramundo. En Palo Ponte se llama una ganga 7 rayos. O una ganga Ogún Benseguerra Viramundo. Que trabaja con 21 palos mágicos. Mágico quiere decir los 21 palos que tienen, pero no pueden ser 7 rayos. Vencedor, paraíso, rompe Saragüey, quita maldición, espanta muerto, siempre viva. Yo puedo más que tú, jala, jala, raspa lengua, todo ese tipo de palos. Más una criyumba de un animal. Que ese animal se le da el sacrificio a la prenda, se le da la sangre y se queda la criyumba. La criyumba es la cabeza, el hueso del animal que trabaja en la ganga, con las herramientas que lleva. Herradura de caballo, cuchillo, un pedazo de machete, metales, hierros. 21 clavos de línea, que el clavo de línea tiene que ver con Ogún. Ogún es el dueño de los herreros. Herrero es un santo herrero y con la herrería y con la guerra. ¡Al zambe! Primero zambe que todas las cosas, después de zambe Bititi Congo. Carajo criollo, mueren ciento, nacen ciento. Tocan gunga, llaman doque. Sopla huido, llaman ñonga. Yo me identifico con el nombre palo mío. Tata Inquísima John Bayaya, con licencia para entrar a su mundanzo para trabajar, porque estoy respetando el lugar de ahí. Donde yo voy a hacer un tipo de trabajo o simplemente voy a pasar. O voy a una necesidad fisiológica próxima donde él está, o voy a hacer un trabajo con él, o yo paso, o yo estoy en torno a él. En este caso vamos a trabajar aquí con licencia, vamos a trabajar en su mundanzo, le pedimos licencia y trabajamos un problema de respeto, igual que cuando uno pasa por una ceiba, con licencia madre ceiba, porque la ceiba es el árbol sagrado. La situación que lleva el fundamento lleva tierra de río, tierra de mar, tierra de campo, tierra del cementerio, tierra de un hospital, todo ese tipo de elementos que llevan un fundamento. Entonces el fundamento ahí está enterrado, eso nadie lo ha sacado. Se le hace la ceremonia afuera, en el exterior, pero el fundamento está ahí, que es una prenda. Y ese muerto trabaja con esa prenda para hacer sus arreos, para hacer sus trabajos, para hacer un rompimiento, para quitarle un daño a una persona, para animar a una persona, para que una persona salga adelante. O también para hacer daño, se utiliza mucho para daño también. Para hacerle un daño a una persona, se le toma el rastro por donde esta persona camina y se lleva el nombre de esa persona con el rastro, que es por donde camina, o la naturaleza, y se lleva ahí para hacer un amarre amoroso, para que esta persona tenga problemas, para que esta persona salga adelante. Depende con el trabajo que se le dé a este fundamento, ¿me entiendes? Con el camino que tenga una ganga. La ganga es la ganga, por eso se dice, soy gangulero. Oh, yo. Ah. Oh, yo. Toto arriba en ganga, arriba en tierra, arriba en ganga. Viramundo una rama, Viramundo que bien bonda, Viramundo que bien grande. La guardarraya, sale por la guardarraya. Un macho con malongo de Mancuava. Después de Dios, sentado por en lista. 7 rayos, un grande batalla, lucero alumbra, salabanda, mayumbo, brillumba, congo, lucero mundo, lucero montocuro. Carajo, mitad Mascuende, carajo, mitad José, carajo. Y todos los fundamentos. 7 rayos, un grande batalla, carajo, salabanda, mayombe. Carajo, Lucero Mundo, Lucero Mundo Oscuro, carajo, que todos le den fuerza a él, carajo, y me lo ayude siempre. Y esa prenda tiene una, es una como una especie de maceta, donde va todo eso ahí.
Eso lleva una firma, depende de la firma que lleva, el tratado que lleva con Palomonte, con qué rama es, si es Isla Vela, Miramundo, si lleva camino rayamiento el individuo, si no lleva camino rayamiento. ¿Qué tipo de trabajo lleva cuando hay una persona que hay que llevarla al monte a hacer un rompimiento, darle la sangre a la tierra con un poco de miel, con un poco de aguardiente, con un tabaco, con una vela? Estos trabajos no deben cobrarse. Quien cobra es envuelto. Pero nunca he utilizado eso para mí. El control lo tienes que poner tú. Tú tienes que respetar eso. Tú tienes que saber que eso no es para daño. Que si es un iré que te dieron a ti, tú no tienes por qué utilizar eso en otros menesteres, que no sea para bien. Porque uno tiene familia, tiene hijos, tiene cosas. Y tú tienes que, además, tú tienes que tener un respeto para contigo. Al final eso no se te vira. Se te puede virar. Lo que eso hay que saberlo hacer, no se puede cerrar los locos tampoco. Yo, 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 yo. Santo Tomás, ve para creer, criollo, carajo. Tendungo, Kipungile, Nuni Masango, Vica Pioco, Vica Tiambo. Silambanza, Cese Nandie, Cese Nandie. Licencia Go. Dice Sala Maleki, está tenquísimo, yo voy a si te acabo yo me pongo ese ataque que infure. Pidiendo la licencia para entrar en su montazo, pidiendo la licencia para darle la ofrenda al Maracá. ¡Licencia Go! Con licencia. Yo he visto barbaridades en un hospital hacer un cambio de vida. Una persona muriéndose y hacer un cambio de vida a otro. ¿Por qué si el cambio de vida tú lo puedes hacer con un muñeco de tela negro o tú lo puedes hacer con un animal? ¿Por qué tú tienes que hacer un cambio de vida con un ser humano? Esos son arbitrariedades y barbaridades. Gente mala. Mala, mala. Yo... Esa gente mala, porque hacer eso. Pero claro que sí. Ahora, que tú trabajes para sacar a la gente de un hospital, para un problema de justicia, para una situación, para una tranquilidad, está bien, ¿me entiendes? Pero para... Ni para amarrarla. Ella fue una amiga, la mujer mía, ¿no? Para que me amarre... Al marido. Me amarre al marido, hombre, ¿no? Que es falta de respeto esa. Amárralo tú en la cama como tienes que amarrarlo. Sí, exactamente. Bózatelo tú. Bózatelo. Y con lo buena que está la mulata esa, porque esa mulata está es un dolor de la vida. Sí, ¿no? Chacho, y esta madre ya que se amarra. Y tú no dijiste que ya la soga tú la tienes para amarrar a tu mujer. Sí, yo te digo, sí.